Muy buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Méndez. Les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy coyuntural porque tiene que ver con el regreso a clase, o más bien con el rendimiento que puedan tener nuestros muchachos y muchachas. Me refiero a muchachos y muchachas, nuestros niñas, nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes en las escuelas, a propósito de que ya se acerca el año lectivo o el curso escolar 2020 para este 3 de febrero. ¿Qué es la dislexia y cómo tratarla? Para abarcar o conocer más sobre este tema, hemos invitado a la doctora Flor de Lisa Barca, quien es parte del personal médico del Centro de Rehabilitación Aldo Chavarría, ubicado aquí cerca del kilómetro 5 en Managua. Bienvenida, doctora, ya nos había acompañado en el anterior programa. Nuevamente, bienvenida y bienvenida a este año 2020. Gracias, es un gusto estar aquí compartiendo este tema tan importante para nuestros niños y sobre todo para la educación. Pues la dislexia, hablamos un poco de la dislexia y decimos que la dislexia es un trastorno del aprendizaje que se caracteriza o se define por alteración de los principios básicos en la comprensión oral y escrita del lenguaje. Ahora, ¿qué tan frecuente es este problema en nuestro país, doctora? Hay muchos casos de niños, ¿dónde se tratan? ¿Quién tiene que ser la primera? Obviamente tiene que ser el padre de familia, el maestro, pero después del maestro y el padre de familia, ¿quién tiene que abordar a primera instancia este tipo de problemas que se pueden presentar en los niños y las niñas? Bueno, gracias a nuestro gobierno y a la atención que brindamos, ¿verdad?, en las unidades de atención pública, tenemos en el Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría el servicio de terapia de lenguaje o logopedia, donde brindamos atención a todos los niños, especialmente a los niños que tienen este tipo de trastorno. Pues la dislexia algunas veces, yo diría la mayor veces, es detectada inicialmente por los maestros, porque si bien la dislexia es una enfermedad genética que se adquiere, se nace con el problema porque eventualmente se producen alteraciones en las funciones básicas del cerebro. Entonces el niño nace con dislexia, pero se manifiesta la dislexia durante la edad escolar. Claro. Pero podemos considerar algunos hallazgos o algunos factores que se presentan antes de la edad escolar, ¿verdad? Eso es muy importante, porque no vamos a esperar hasta que el niño entre a clase para detectar que el niño tiene este padecimiento, pues, sino que iniciar antes. Por ejemplo, antes de que usted me responda esa pregunta, hay niños que manifiestan el interés por los colores, por ejemplo, por las letras. Ahora vemos en la televisión, gracias a Dios, y es muy importante también, la televisión ocupa un papel de entretenimiento y educación. Hay canales de televisión que pasan programas didácticos, es decir, que el niño se aprende jugando. Canales de televisión, por ejemplo, vamos a mencionarlos, pues, Discovery Kids, presenta el abecedario, los colores, y el niño va captando eso que está viendo en la televisión, y cuando lo mira en algo que uno le puede comprar, un abecedario, por ejemplo, él identifica. O sea, ese es un signo de que el niño puede ser que está perfectamente, no tiene este padecimiento. Mire, antes de los 6 años, como tal, no podemos hacer diagnóstico de dislexia porque se dice que es en la comprensión oral y escrita del lenguaje. Pero podemos considerar, ya los padres debemos tener como factores de alerta, ¿verdad? Los decimos así, factores de alerta. ¿Cuáles son los factores de alerta que podemos detectar en los niños menores de 6 años? Entonces, tienen retraso para hablar. Los niños pueden tener retraso para hablar, les cuesta aprender palabras difíciles o que no se pronuncian con mucha frecuencia, se les hace difícil aprenderse los colores, los números, las letras que se ve en el aprestamiento o en el tercer nivel de preescolar. Entonces uno como que ya va parando las orejas, dice uno, ¿y por qué mi niño, si yo le enseño y va a la escuela, no aprende? O lo que le están enseñando pronto se le olvida.
Entonces, todos esos factores se van reconociendo y en el momento de la edad escolar salen a flor, ¿verdad? Se florece la sintomatología de la dislexia. Entonces, ya el niño comienza a presentar visiblemente las alteraciones para la escritura y la lectura. Y la comprensión, sobre todo, porque al final es la comprensión. Exactamente. Por eso yo le decía el ejemplo de que para el niño se le puede comprar una cartilla. Ahora, en todos lados, en la librería, como una prueba, pues. Una prueba que, digo yo, los padres debemos de hacer o retomarla. No necesariamente esperar que llegue a primer nivel o esté en segundo nivel, sino cuando los niños muestran ese deseo. Hay niños que muestran ese deseo de escribir en un papel. Por ejemplo, va alguien y agarran el papel, buscan un lápiz y se ponen a hacer garabatitos, pues, sí, a rayarlo. Tiene el niño interés o la niña interés de escribir, aprender, escribir. Sí. En esa edad podemos nosotros aprovechar para que el niño nos pueda, lo podamos identificar si tiene o no este trastorno. Sí, las alteración básica en el caso de la dislexia tiene que ver mucho con la parte auditiva. Al niño se le hace difícil hacer la discriminación de sonidos, por eso las letras se le confunden, invierte las letras al escribir porque no define bien los sonidos. Tiene patrón de secuencia alterado, el niño no puede dominar secuencias como números o abecedarios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que comenzar a trabajar sobre todo al área escolar en edad del aprestamiento y fortaleciendo en el hogar, ¿verdad?, la parte de la discriminación auditiva. Que los padres pronunciemos con claridad las palabras que nosotros queremos transmitir a los niños, sobre todo en las que tienen más dificultad. No es muy recomendable estarle diciendo al niño, repítelo, sino la persona adulta o el padre debe repetir con voz clara, ¿verdad?, para que el niño identifique los sonidos a través de la audición y él entonces ahí sí pueda hacer una repetición más eficaz. Esto tiene que ver también con los diminutivos. Muchas veces los padres de familia utilizamos los diminutivos porque como el niño está chiquito o la niña está chiquita, entonces creemos que esa es la forma más amable, más emotiva de llamarlo, sí. ¿Es necesario usar los diminutivos o llamar las cosas por su nombre? No, lo correcto es llamar a las cosas por su nombre. En nombres claros, coherentes, iniciamos con palabras más sencillas y vamos aumentando a palabras más complicadas. En el caso de los niños, como factor de riesgo, las palabras complicadas se le hacen difícil. Una vez que el niño entra a la escuela, entonces ya comienzan las alteraciones. Y entonces, ¿cuál es el eslabón importante ahí? La escuela, el maestro. El maestro ahí ejerce un papel fundamental porque él es capaz de detectar y decirle a los padres, tu niño está teniendo un problema para aprender a leer, no comprende lo que cuando lee. El niño lee y no entiende lo que lee. Pero estos niños tienen un coeficiente intelectual normal. No tienen que ser con problemas de coeficiente. Ellos son niños inteligentes. Su problema capaz de ejecutar funciones. Correcto. Y sus funciones son mejores, las funciones mentales y no escritas. Entonces, usted lo puede poner a hacer cálculos matemáticos y él los puede hacer mentalmente. Pero si usted le dice, escribilo, hace los números al revés, uno lo pone adelante, uno lo pone atrás, porque tiene falta de dominio del espacio. El niño no es capaz de discriminar bien su espacio a la hora de escribir. Entonces hay sustituciones, omisiones, adiciones de letras o sílabas a la hora de escribir. Entonces el niño puede muy bien decir 2 más 2 es 4 en su mente, pero no lo puede manifestar en un papel. Exacto. Con un lápiz. No siempre él puede hacerle el escrito, el número escrito. No siempre, pero sus funciones mentales son normales, su coeficiente intelectual es normal. Él es capaz de hacer operaciones más mentales que escritas. A profundidad, doctora, ¿hay científicamente o está científicamente comprobado qué causa la dislexia? No. Como causa no hay científicamente comprobado. Se dice que son errores en las funciones básicas para la comprensión oral y escrita del lenguaje. Que puede tener factores de riesgo en el embarazo, por ejemplo, si la madre consumió droga, alcohol, medicamento,
¿verdad? Si tuvo algún tipo de infección, todo lo que pueda poner siempre en riesgo un embarazo puede ser considerado. Pero una causa específica que se diga, ¿esto ocasiona la dislexia? No. No tiene que ver con falta de vitaminas, menos descartado. Sí podría ser porque podría provocar en el embarazo siempre alguna alteración, ¿verdad? En el caso de la falta de vitaminas que se tome la madre durante los 9 meses. Sí, es en el embarazo. En el niño no, o sea, un niño que ya nació y que diga, es por falta de vitaminas, no, no, eso es errado. No, porque eso ya es congénito, bien heredado. Y cualquier niño que nace de un padre o tiene un hermano con dislexia tiene más probabilidades de padecer dislexia. Entonces, un factor importante a considerar son los antecedentes familiares. Oh, ya. Ahora, cuando hablamos de dislexia también hablamos de diferentes tipos. Sí. ¿Nos podría explicar cada uno de ellos, doctora, para la buena comprensión de los padres de familia que nos están viendo y que están mostrando interés por este problema? Bueno, eso va relativo también a la sintomatología con que se presenta, ¿verdad? Los errores de escribir, de escritura, para omisiones, sustituciones, repeticiones, adiciones, se pueden producir por una falta de dominio de la discriminación auditiva. Entonces se puede clasificar también como una dislexia evolutiva, funcional, falta del dominio visoespacial, ¿verdad? Y así vamos experimentando diferentes tipos de acuerdo a las características que el niño presenta, porque también se puede producir dislexia con algunos trastornos motores. Es decir, en la motora fina que le llamamos nosotros los médicos, agarrar a las funciones especializadas de agarrar las cosas con dos dedos, ¿verdad? Con el pulgar y el índice, que llamamos motora fina, entonces va la función del lápiz, cómo el niño escribe, interesante, cómo agarra el lápiz. Entonces, los niños, si no tienen esa función psicomotora bien definida y especializada, le cuesta agarrar el lápiz. Entonces, no puede hacer los rasgos de las letras correctamente. Escribe con mucha fuerza, repinta muchísimo el cuaderno o escribe muy pegadito, todas las palabras van juntas, todas las letras van juntas, no hay separación entre palabras y palabras y hacen un solo texto alineado sin diferenciación de letras y palabras. ¿Ya? Es como así que no tener equilibrio al andar en bicicleta, puede ser parecido. Podría ser como un antecedente a considerar que el niño le costó en la parte gruesa aprender a andar en bicicleta, saltar y todo eso, pero que el niño lo logra, ¿verdad? Pero con cierta dificultad porque a tal edad, a los 3 años ya debe aprender a andar en triciclo y le costó y llegó hasta los 4 o 5 años andando en triciclo. Pero como se fortalece la parte motora, entonces no hay problema, pues eso se va superando. Yeah. Ahora, ese problema de escribir de la manera que explicaba se llama digrafía y también puede presentarse en la dislexia. Igual que otra clasificación que hay, que es la discalculia, que es los niños que no pueden hacer operaciones matemáticas. Se aprenden la tabla hoy, mañana se les olvidó, se les olvida cómo es sumar o cómo colocar los números en orden. Entonces ya ellos todos distorsionan las operaciones. Ok. Doctora, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, amigos televidentes, es importante, vamos a aprovechar su presencia en la segunda parte del programa. Vamos a ver cómo tratar estos casos. ¿Hay terapia, hay ejercicios para que esto sea contraproducente? Porque al final los niños tienen la capacidad de hacerlo. Sí. Esto contraproducente se vuelva productivo para la educación de los niños. Eso lo vamos a estar viendo cuando regresemos de las siguientes pausas. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos.
La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados. Cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo, está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estamos hablando hoy sobre qué es la dislexia y cómo tratarla. Estamos aprovechando la presencia de la doctora Flor Delisa Barca, quien es parte del equipo médico del Centro de Rehabilitación Aldo Chavarría. Doctora, para comprender más de este tema, que es muy, muy importante, muy bonito, usted hablaba que es multisensorial, o sea, como un estímulo para evitar que el niño llegue a la dislexia, hay que estimularlo desde muy temprano. Sí. Y tiene que involucrarse todos los sentidos, la vista, el oído, el tacto. Sí. El sonido también. Exactamente. En este momento pues vamos a hablar un poco de cómo se trata la dislexia, ¿verdad? Entonces, decimos que la dislexia, su estímulo, su tratamiento debe ser multisensorial. Eso implica entonces aunar los sentidos, estimular los sentidos, audición, vista, tacto y movilidad. En la parte clínica de la dislexia nosotros vamos a encontrar que los niños tienen dificultad para discriminar el espacio, entonces también tienen dificultad para hacer dominio de derecha, izquierda, no saben, sí, pero... adelante, atrás, cosa que influye para luego plasmar los rasgos de las letras o números en el papel, porque ellos pueden decir las cosas mejor, pero escribirlas no es igual. Entonces, en la etapa de la edad de escritura, ahí es donde observamos también algunas alteraciones y cuando el niño lee, porque lee lento, pausado, omite sílabas, a veces hasta palabras, deletrea, si lo ponemos a deletrear, deletrea mal, omite, le cuesta hacer asociación de sonido o rimas por la parte de la discriminación auditiva que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, en base a la clínica que nosotros tenemos y de todos los hallazgos que encontramos en el niño de la edad escolar, nosotros consideramos, y así lo refiere la literatura, que la estimulación debe ser multisensorial, considerando todos los aspectos. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? La discriminación auditiva, para que el niño aprenda por sonido a reconocer las letras. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? ¿Cómo aprendemos a leer? Con el abecedario. El abecedario tiene sonido, tiene nombre y sonido. Entonces, cada letra tiene un sonido. Ahorita, casualmente, siempre han vendido juegos donde está el abecedario, una tortuguita, por ejemplo,
un gusanito que tiene las patitas con las letras dibujadas, y cuando usted la toca dice A, dice B, C. Sí. Incluso está en inglés. Sí. Esos son juegos en realidad que sirven para estimular al niño desde temprano a reconocer qué tipo de letra y cómo suena el sonido de esa letra. Eso puede ser muy importante que los niños desde muy temprana edad, un año, dos años, nosotros como padres de familia le podamos comprar para que sirvan en su educación. Es correcto, pero en el caso de los niños pequeños, nosotros no trabajamos con sonidos de letra, trabajamos con sonidos de animales, trabajamos con sonidos comunes, trabajamos con sonidos de transporte, las cosas sencillas de acuerdo a la edad del niño. Entonces vamos modificando los tipos de sonidos de estímulo, pero siempre estamos estimulando la parte auditiva. Como el sonido del grillo, el sonido del perro, el sonido del gato, correcto. Como un abecedario también. Exactamente, entonces inicialmente vamos con esos sonidos, pero cuando nosotros ya estamos con los niños de edad escolar, vamos con el abecedario y su sonido, que es la que nos ayuda a identificar cada letra, ¿verdad?, y cada sonido, para que el niño pueda plasmar a través de su conexión, ¿verdad?, del estímulo auditivo, visual y escrito, entonces plasmar su integración. Hay caligrafía incluso que pueden servir, doctora. Hay caligrafía que, por ejemplo, tienen la letra escrita de manera descontinua, o sea, con rayas descontinuas, con puntos. Incluso hay también, ¿cómo que se llama? Cartillas que traen dibujos y que los traen así también, dibujados a media, y que el niño lo une con un lápiz, une los puntos. Eso pueden ser también cosas que estimulen este aprendizaje de los niños y que no pueda caer en la dislexia. Sí, entonces, una vez que el niño aprende, ¿verdad?, su dominio espacial, derecha, izquierda, arriba, abajo, entonces, porque eso es muy importante que el niño aprenda. Entonces, él va a poder determinar los rasgos escritos también. Entonces, eso ya nos montamos a la parte de la práctica en la caligrafía y obtenemos buenos resultados, porque si el niño sabe que el rasgo de la letra va de derecha a izquierda, él ya tiene dominio de cuál es su derecha y cuál es su izquierda. Pero si yo lo pongo a trabajar y le digo, repetí, y no ha comprendido, entonces estamos como gastando nuestras energías y no vamos a encontrar buena productividad. Entonces necesitamos ayudar al niño en cosas básicas de partida para que él continúe su proceso de aprendizaje. Ahora, ¿qué manera también nosotros podemos ayudarle a esos niños que ya están? O sea, ya el padre de familia, el maestro lo ha identificado con dislexia y que queremos realmente que, ya que nos damos cuenta que él es capaz de hacerlo, pero que tiene un problema, ¿qué podemos hacer? ¿Cuándo ha identificado al niño? Perfecto, en todos los sectores, ¿verdad? Remitirlo a la persona preparada o capacitada para hacer el diagnóstico en base a criterios clínicos que hay y pruebas de lectura y escritura. Y a nivel de la escuela, ¿verdad?, aunar esfuerzos también orientados por el profesional, en este caso un terapista de lenguaje, logopeda, de seguir el lineamiento del estímulo fonético o auditivo, aprender a enseñarle al niño que aprenda a desarrollar sus habilidades de discriminación auditiva. En la casa, el reforzamiento igual que en la escuela. Nosotros orientamos a los maestros que tienen integrados pues en aulas de clase diagnósticos de dislexia, adecuación curricular, ¿verdad? La adecuación curricular consiste en que el niño se va evaluando de acuerdo a las capacidades que él tiene. O sea, él escribe y lee, pero necesita tiempo. Entonces yo se lo voy a dar como maestro para que él termine de leer y de escribir su tarea. Entonces yo voy a calificarlo a él en ese sentido de manera individualizada. En el hogar, los padres, hablemosles claro a nuestros hijos con un lenguaje claro, sencillo, haciendo repeticiones verbales los padres para que los niños lo escuchen bien, mejorando el vocabulario que tenemos dentro del hogar, ¿verdad? Y enseñándole hábitos también de reforzamiento educativo, porque sí, aunque tengan un coeficiente intelectual muy bueno, necesitan reforzamiento para poder superar, porque no se cura
pero se supera. Ahora, si no es manejada en el tiempo y forma, en edad escolar, puede existir un adulto disléxico. ¿Y cuál es el problema? Que tiene secuelas. ¿Por qué? Porque el niño, por ejemplo, a nivel escolar, tiene una autoestima baja, ya se limita para hacer socialización con amigos, con la maestra, a veces prefiere callar, no participa en actividades a nivel escolar. Pero si creció como adolescente o adulto, lo limita porque tampoco a veces logra alcanzar las habilidades que pudieron haber superado si hubiese tenido un tratamiento. Es decir, la dislexia que no se trata, no se supera. Y aunque la persona sea inteligente, si no logra desarrollar un nivel básico de lectura y escritura, no puede convertirse en un buen profesional. Claro. Entonces eso lo limita económicamente, social, laboralmente y en todos los sentidos. Le limita, incluso en lo técnico puede ser contraproducente de la dislexia. Y hablando de lo técnico, o sea, alguien que no necesariamente sea un abogado, sea un administrador, se dedique a algo como por ejemplo a la construcción. O otra cosa, pues, una carrera técnica. Sí, es que acordémonos, esto es muy importante que quede claro para nuestros televidentes. El problema es una alteración en la comprensión del lenguaje oral y escrito. Si eso no se supera, el niño no aprende bien a leer y no aprende bien a escribir. Es posible que no aprenda a hacer cálculos, entonces se le confunden los billetes, no sabe contar. Entonces todas sus funciones y su expresión con el entorno se van viendo limitadas. Y entonces tiene una autoestima baja, es posible que yo mejor decida no seguir estudiando. Algunos padres dicen, no, es que ya no va a ir a la escuela porque el niño le cuesta. Y si se convirtió en un adulto disléxico, no tiene, digamos, eventualmente la preparación oportuna para desarrollar lo que él hubiera querido ser. Entonces hay sueños frustrados. Okay. Entonces nosotros debemos apoyar al niño en el hogar, en la escuela, en la parte profesional, para que él sea capaz de superar su problema. En el Centro de Rehabilitación Aldo Chavarría, doctora, no solo se rehabilita a personas que han sufrido accidentes, también este tipo de problemas, ¿verdad? Por eso está usted. ¿Cómo pueden llegar los padres de familia que miren que sus niños o sus niñas tienen este problema? Primero van al centro de salud, van a un hospital, o directamente bien se pueden ir al Centro de Rehabilitación Aldo Chavarría. ¿Cómo es cómo es el camino? Las normativas de ingreso en cualquier unidad de atención pública es con su identificación, su documentación de identificación personal, en el caso de los niños, pues la partida de nacimiento y algunos datos de los padres, una referencia, ¿verdad?, del médico que está considerando la posibilidad de que el niño tenga dislexia. Este debe ser pediatra, neurólogo. Y una vez que tiene su documentación, entonces se hace presente en la unidad de rehabilitación y ahí se le da su atención oportuna. Ok. Le agradecemos a la doctora Flor Delis Abarca por su tiempo y su conocimiento acerca de esta alteración. Este trastorno. Trastorno. Le agradecemos también a usted, amigo televidente, de su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3 de la tarde, 3 y media, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.